Estamos. ¡Ey! Ey. Bienvenidos. Frank, ¿qué? ¿Así? Frank, ¿así? ¿Eh? Bienvenidos a Sexto Crítico, el único canal que tiene a un ganador de los premios Atrae a mejor traducción de videojuegos. ¡Bravo! Y además puedes usar la palabra en castellano. ¿Qué? No, porque a mí ya me han pagado también. Jugada a Baldur's Gate en castellano. Es un juego. Es increíble, es increíble. La traducción es tremenda y Divinity 2 también tiene un par de cosas que las ves y dices, son genios. Uno de los motivos por los que nos han dado el premio, porque nos han hecho una lista, es porque no parece una traducción. Igual. Es que parece, es que es cierto, este está tan bien localizado. Está súper bien. Yo lo he jugado en inglés. Y ahora lo estoy jugando en castellano. Es como jugar otro juego. O sea, no notas, es como, ah, vale, esto ya lo vi. Tiene un flavor, no, es una movida. Distinta. Sí, sí, está súper guay. Yo lo voy a decir siempre. Cuando Karlach, spoiler, spoiler, los paladines de Tyr, spoiler, spoiler, su casa, sale para la furia y dice, pues ya estaría. Y ese es el mejor que nadie ha puesto en un videojuego nunca. Se lo dije al traductor. Porque no miré a ver quién era. Tremendo, tremendo. Fantástico. Arte. El arte, el arte sigue vivo en Baldur's Gate. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mal. Gracias. ¿Mal? Bien. Con gripe. Pero. Siento que estoy como atrapado en un sitio que eternamente. La nariz roja te da más aspecto de bruja. Sí. Sí. Yo no llevo maquillaje de cara, esto es mi cara de palidez. Claro, sí. Porque tu cara normal. Sí. La sombra rosa también. Y todo. La mano es mía también, sí. No, sí, quiero decir la cara, por eso he dicho de la cara. No, la mano es mía también. Me gusta Diego, como si, que está siempre como si no pasase nada. Está ahí con sus cosas técnicas. Estoy recolocando las cámaras y estoy escuchándos y aquí mientras haciendo un poco de disimulando. A ver. Qué guapo está Mario. Mario, ¿por qué estás en una esquina de tu cam? ¿Eh? Es verdad, parece que está castigado. Eso es Diego. Yo estoy Diego en mitad del puto trabajando, no, o sea, no es mi culpa. A ver, Diego, sácame de aquí. A ver, magia. Chan. Ya estás. Recolocado. Estaba ahí abajo. Con Fran tienes un problema porque no tienes problema porque la cámara le sigue. Es un poco... sí. Bueno, pero está en un bordecillo ahí. Algo automático, pero es un baronet. A ver, no está. Está activado, pero solo que me tengo que mover más para que me siga. Me acabo de acordar de cómo se llamaba la mano del mortal más débil. ¿Cómo? Milagros. Milagros. Que además mamá siempre se equivocaba y la llamaba de un montón de formas distintas hasta que llegaba a Milagros. Tenemos a Milagros hoy hemos hecho un spin-off del mortal más débil y tenemos a Milagros de invitada. Yo soy el mortal más débil. Es que como morí muy pronto en el mortal más débil porque me asesinaron. Remember. ¿Me asesinaron además en una sesión o en dos? En una. Entró en una, ¿no? Y... duraste una. Sí, sí, fue tremendo. Yo duré una y media, qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Yo creo que duré dos. Sí. Leticia y yo estábamos ahí con los récords de. Me encanta que Cano creía que Mario llevaba un facehugger en la cabeza. ¿Cómo? Claro, las gafas de cerca, Cano, por favor. Dicho esto, el otro día... Me acabo de dar cuenta de una cosa, perdón. ¿Qué cosa? Ahora vuelvo a ser director, no puedo decir burradas, como llevo diciendo seis meses. Te jodas. A diferencia de antes, cuando dirigías y tampoco decías ninguna burrada No he dicho una burrada hasta que me sustituyó Ben, nunca, ninguna. Ninguna. Ahí está el catálogo, ahí está la hemeroteca. Buscad una sola burrada que haya dicho yo. Una sola. Estoy bien. Video recopilatorio de hora por y media. Por favor, que no busquen, que no busquen, que no busquen. No busquen. Como busque un Z me arruina. Bueno, que he visto los aliens. Ahora aliens. Sí. Yo estoy en ¿Los aliens? La Romulus. Romulus.
Es como que han... Allá va. A que también la traducción también le han dado un premio. Mira. Míralo. Oh. ¿Cuál es Remo y cuál es Rómulo? ¿Cuál es? Me ha parecido bien. Es como que... Creo que han hecho otra vez la 1, un poco. Pero sí, pues, han intentado hacer la 1. No me gusta mucho. Y un poco la 2. Pero ideas muy guays. Y ha sido la 1 en tiempo real. Y un poco la 4. Porque la película es en tiempo real, ¿no? La 5. Eso es lo que me intriga a mí. ¿Por qué no en vez de en 2 horas podía pasar todo en 2 días? O sea, narrativamente a nivel de guión no había ninguna diferencia. No sé por qué tenían que hacerlo todo en plan llegamos en 45 minutos. Va más lenta la peli. Es como que el tiempo de la peli es más lento que el tiempo real. Por otro lado, me ha gustado más que la mayoría de películas de Alien. Que la mayoría. A ver, Alien 1 me gusta más. Y hay cosas de otras que me gustan más que la que Romulus en sí, pero creo que en general la segunda favorita para mí es Romulus. Mi única queja es que Mario, la segunda, la primera va, la Alien la primera. ¿Y Aliens? Alien y Aliens, o sea, tal cual. Aliens. Buf. Mario. A ti te gustó Prometeo. No tienes criterio en esto. Pero creo que es mala. Me gustó Prometeo, pero creo que es mala. Son dos cosas distintas. Nada. A ver, yo digo que realmente es un cambio de. O sea, está guay. Me ha gustado más que las dos anteriores. Pero hay cosas que no entiendo, como. ¿Por qué queréis hacer cosas súper diferentes? Lo cual, a tope, hacer cosas súper diferentes y luego otra vez más de lo mismo. Era como una de cal y una de arena. Entonces era muy frío calor todo el rato, pero... Sí, había escenas que era como... Qué guay que se les haya ocurrido como darle una vuelta a la fórmula y al peligro del alien, del xenomorfo. Y otras que era como... Esto del ascensor ya estaba en otra peli, ¿no? Esta escena ya la hemos visto. Está escalcada plano a plano, ¿sabes? Sí. Mi mayor queja, y esta es una queja muy en serio, es que son todos demasiado guapos. ¿Tú no te crees que esos niños han salido de una colonia de mineros endogámicos? Eso es cierto, eso es cierto. Es verdad. Es verdad, es verdad. Eso es un problema muy real. Ahí, innegable. Es verdad. Y Rook está muy mal hecho. Podrían habérselo currado un poco más, ¿eh? Cualquier videojuego tiene mejores animaciones faciales que el puto Rook de Alien Romulus. ¿De quién es la culpa? Mal está hecho. De Netflix, de algún modo. Exacto. Sí, del capitalismo. ¿Cómo? Sabía yo que de algún modo iba a ser Netflix. Sí. Le jodan a Netflix, perdón. Pero el chaval que hace de robot lo hace muy bien. El personaje favorito. Sí. Pero absoluto. Me recordó un poco. Ahora estoy pensando. Ahora estamos aquí hablando de otras cosas, ¿vale? En vez de jugar. Me recordó un poco a Raised by Wolves. A los androides de Raised by Wolves. Tiene ese rollito muy. A madre y padre, sí. A madre y padre. Sí, sobre todo a padre, que es. Más, porque el rollo sí más. Es. Sí es. Madre es como otro. Estoy recordando escenas de Raised by Wolves. Es que qué buena es. La mejor serie de ciencia ficción jamás escrita. Tampoco nos pasemos. Qué buena. La mejor. No he visto ninguna que haya hecho tantas cosas. Es maravilloso porque hay un spoiler. Esto es un spoiler muy gordo. Le dije a Mario, este personaje me recuerda mucho a Lana. Y en el siguiente episodio el personaje lo convierte en un árbol. Es verdad. Como, me cago en Dios. Recuerdo reírme muchísimo y muy fuerte con eso en concreto. Sí, sí. Cristina, estás muteada. Nosotros también. ¿Eh? ¿Ya puedo volver? Ahora sí. ¿Por qué no podías volver antes? No volvías. No, porque me para no escuchar los spoilers le doy. Bueno. Silenciar. No pasa nada, tampoco puedes predecir cuándo y cómo va a pasar algo en esa serie. Raised by Wolves es como la tumba loca, es como las pelis, los libros de Gideon. Puedo contarte algo que sucede en el centro del primer libro, en el centro del segundo y en el centro del tercero, y aún así no sería un spoiler, o sea. ¿Te sorprenderás y con esa la cancelaron? Sí, la cancelaron. ¿Esta es culpa de HBO? No, de Netflix. Capitalismo. Ah, bueno, sí, también, sí. Esta es de HBO. ¿La culpa es de Netflix o del capitalismo? Eso es así. ¿Vale? ¿Pero qué queréis hacer? ¿Queréis jugar a rol? Sí, que sí. Guay. Venga. Con algo. Porque además llevo un rato y no voy a poner mana, que llevo 2 meses de oposiciones,
que no ha visto ni en Romulus, no ha visto Raid Blackboard. Y estamos aquí. Esto es muteada, por cierto. Estamos aquí aburriendo soberanamente, entonces igual una partida. No, no, yo os escucho y disfruto enormemente de vuestra compañía. Nivel de pasión con esas cosas. Sí, estás sudando, estás ignorando todo lo que decimos, ¿verdad? No, 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 os escucho. No le escucha. Yo os metas escucho con mi sister-in-law, ¿eh? Os escucho atentamente. Y además me gusta mucho escuchar a la gente que disfruta de las cosas y las vive así. Hombre, ya. Por tanto, pues empezar, ¿puedo decir una cosa más? Sí. No vuelve ahora, ahora diriges otra vez, puedes hacer lo que te dé la gana. No vuelve a ella. Bueno, no vuelve esa a es tu ella opinión. Ajá. Ay, ¿ves? ¿Qué le dije? ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? No, estaba jugando con nuestros sentimientos totalmente. Ella, ¿qué sentimientos? ¿Con qué sentimientos? Con los sentimientos. A ver, si nos engaña una vez, es culpa suya. Si nos engaña, es culpa nuestra. Victim blaming encima. Wow, ya veo cómo son aquí las cosas. Ya veo cómo son aquí las cosas. Así funciona, ¿eh? Vale, vale. Vale, vale. Nos queda claro. Yo no me fiaba de Diego, que últimamente está muy psicópata. ¿Qué os ha pasado en Ezos últimamente? Contadme. Buah. Estuvimos en Museda. Ajá. Ay, igual si cojo los apuntes. Era. Era un pueblo. Énfasis en la era. Pasamos por allí y por motivos no relacionados con nuestra visita en absoluto. En absoluto. Leticia, ¿ya contaste por qué Museda se llamaba Museda? ¿Por qué se llamaba Museda? No, porque era Museda nada. Okay. Órgano G. ¿Por qué? Ah, órgano. Ah, lleva razón. Pero Museda también. No, ¿sí? ¿Cómo que no? ¿Sí? Medusa y órgano G. Es verdad, es verdad. Órgano G es Gorgona. Es Gorgona, Museda, de Leclerc. Y había otra cosa, el nombre del el nombre de... ¿Cómo era? De Pelayo en Túnez. Pelayo en Túnez, que es, si pones P.en Túnez, es un anagrama de Neptuno también. Neptuno. ¿Ese nodo? ¡Ese cerebro! Me muero otra vez. Bueno, pues en Museda. En Museda había una secta haciendo cosas de secta normales. Y por motivos nosotros la desactivamos completamente. La verdad que fue muy profesional. La verdad que está desactivada. Desactivada está. Fue una actuación impecable, quirúrgica la nuestra. En la cual una gorgona de 20 metros fue liberada y se cargó el pueblo entero, incluidos un montón de civiles que no tenían culpa de nada. Se cancelaron todas las orgías ese día. Quizás ¿todas? No, una orgía resiste y resistirá. Quizás es la consecuencia más grave. Y nada, y entonces dijimos, pues igual nos piramos. Cogimos a Juan Maravilla. ¿Juan Maravilla? Antonio Maravilla. Que era un señor que habíamos encerrado. ¡Cabo en Dios! ¡Antonio Maravilla también! Tienes más NPCs que así. Más NPCs. Eso era un señor que habíamos encerrado en la furgoneta de Malón. Cogemos la furgoneta de Malón, nos piramos. Y ahora estamos atrapados en una general sin fin, en la que no podemos alejarnos mucho de nuestro coche sin que el espacio-tiempo se combe, y resulta que seguimos estando cerca de nuestro coche. El de Malón, no quiero yo apropiarme tampoco del coche de Malón. Sarabrina tiene una palabra dentro. Estás chill, es verdad. Estás chill, recuerda. Estás chill. Sí, sí, me lo vais a tener que recordar. Tenemos otra palabra metida en un contenedor de estos de leche viejos. Sí. Sabíamos que la palabra era... ¿Tranquilidad era? Pensábamos que era tranquilidad, sí. Sí, y la otra era que... No lo sabía. No, sí lo sabíamos, era... ¿Sabíais? No lo sabíamos. Estoy mirando y no lo teníamos claro. Teníamos teorías, pero no teníamos nada confirmado. Vale. Entonces teníamos hipótesis. Sí. Y como es relevante para la situación, quiero recordar que yo cogí a un señor, y hice un poco un terreñeco con él, lo que significa que estoy canónicamente cubierto de sangre. Es importante. Correcto. Es verdad. Vale. Cada vez somos más una versión patatera de The Voice. Dios, qué horror. Sí, un poco. Qué horror. A ver si respeta. La furgoneta avanza en la oscuridad de la noche, curva tras curva, sin que la carretera parezca que vaya a terminar nunca. No hay señalizaciones de tráfico, no hay pueblos, no hay presencia de ningún otro ser humano. Solo veis la carretera, la montaña y las farolas.
Conducís hasta que se agota la gasolina y la furgoneta se detiene. Por aquí, esto se ha parado, Malón. Por aquí habíamos pasado antes. Tendría que haber llenado el depósito antes de salir, pero lo del genocidio no me ha dejado. Es verdad. Yo iba a ir, pero la gorgona me dijo que solo había diésel. Pero por aclarar, esa es la voz de la mano de tu, ¿verdad? No. O sea, que eres tú la Malonet, no es Leticia, tú eres la Malonet. Tengo dos personajes. Voz, la Malonet y sí. La otra voz es la del... Soy básicamente la versión pocha de Sam Riegel. Tendrías que haberte puesto como hace Maricha, con un... Sí. Ok. Que de todas formas, a mí me parece que aunque hubiéramos tenido gasolina infinita, esto no tiene pinta de ir a ninguna parte, ¿eh? Pero esta carretera es larguísima. No. Que no. Que no estamos yendo a ninguna parte. Que no sé qué dónde estamos ni qué está pasando, pero yo creo que no. Voy a asomarme. ¿Está la cabina telefónica? No, al asomarte, lo que ves, unos 20 metros por delante de la furgoneta, es una luz un poco más amarillenta que la de las farolas y una entrada en arco que pone la vieja feria. Yo soy nueva en esto, pero eso de adelante no parece un Cepsa. Voy a bajar a examinar el arco un poco así de lejos. Es tal cual un típico arco como de entrada a un pequeño recinto. Las letras están un poco, algunas caídas, despintadas, pero claramente pone la vieja feria. Me voy a dar la vuelta al resto y voy a decir, ¿sabéis la típica feria vieja con literalmente las letras movidas en el letrero que da súper mal rollo y es una literal material de pesadillas en el que... Pues pero creo que eso es lo que nos está pasando ahora mismo. ¿Es tipo vale. Dinsiland o es una feria de esas de pueblo? En Dinsiland pasan cosas buenas siempre. Aquí no. Bueno, ahora que está. Ahora habría que preguntar allí. Dinsiland es el lugar donde los sueños se hacen realidad. Esto está literalmente sacado de tus pesadillas, Olivia. Algunos la sueños. Mayor, todos los importantes. Santiago Abascal fue a Dinsiland y ahora está contentísimo. Míralo qué majo. Va a ser horrible este sitio. Vamos a pasar una. Tengo una idea. Oh, Dios. Separarnos. Antonio Maravilla, ¿a ti te gustan las ferias? A mí las ferias me encantan, son lo más guay. Es el lugar donde los sueños se hacen realidad. Pues tú vas adelante. ¿Vale? Antonio Maravilla se baja de la furgoneta. Esta me la sé. Entonces, ¿eso significa que ahora soy parte del equipo? Sí. A tope. Agente especial operativo. Maravilla. Táctico Maravilla. Va. ¿Estás bautizado? Sí. Siempre que se termina una misión con éxito, hay una orgía después. Me gusta. Por motivarte un poco. Pero tiene más. Que haber éxito. Tiene que haber éxito. Si lo consideramos éxito. Teniendo 12. ¿No? ¿Te acuerdas de la gorgona? Sí. ¿Has observado que no hemos celebrado una orgía? Sí. Pues hazte la idea. Estaba esperando a ver si llegaba en algún momento, pero no, veo que no. Vale. No. Ya empiezo a entender. Éxito es éxito, lo de la gorgona es gorgona. Son cosas diferentes. Vale. Voy a sacar una libretita del bolsillo y apunta. Explosión igual fracaso. Vale, yo voy delante. Seguid todos a... Me ha gustado mucho ese detalle, ¿eh? Apuntarse las cosas. De verdad. Muestra muy interesante. A este chaval lo voy a poder modelar.
Antes de irme, me gustaría ir a la parte de atrás de la furgoneta muy rápidamente con una bolsa de esta, típica bolsita de toallitas húmedas. Quitarme la ropa muy rápido, limpiarme la sangre con las toallitas para bebés, que seguro que, bueno, se lo quita todo. Y cambiarme de ropa, voy a ponerme un chándal. Vale, pues te pones... De color rojo súper cantoso. Perfecto. Que... Sí, de rojo súper cantoso. Vale, pues entonces Antonio empieza a caminar. Perfecto cuando ha dicho rojo súper cantoso. ¿Ves? Ya estoy empezando yo a montarme películas. Peligro. Antonio empieza a caminar hacia la feria y dice: venga, seguid todos al Chico Maravilla. Y empieza a echar mano. Perdón, tengo una pregunta importantísima. Sí. ¿Qué hacemos con la palabra? ¿Nos la llevamos en el caldero de la leche o la dejamos en la furgoneta? Está en una caja. Ahí... Está en una caja, es verdad, de contención arcana con el símbolo de la iglesia, y al lado tiene el dibujito de su mascota oficial, el muñeco de anime. El pinipón peregrino. Sí, peregrino. Hatsune Miku es una alta entidad del Vaticano. Lleva trabajando para la iglesia desde hace 20 años. Sí. En secreto. No. ¿Verdad? No, abiertamente. Entonces, ¿y la caja de qué tamaño es? Estándar. Moderado, como cuando la caja era moderada. Es una caja moderada. Está homologada. Está homologadísima por el Vaticano. Entonces, son medidas estándar del Vaticano. Chris, no sé qué más medidas quieres. Estándar homologada. Ahora tenemos más información sobre país. Sabemos que está en Europa. Cosas que están homologadas, no como en Estados Unidos. Es verdad. Bueno, que si nos llevamos la palabra, la dejamos en la furgoneta. La palabra se viene conmigo. Vale, perfecto. No tengo más que decir. La palabra se viene con nosotros. Vale. Seguís a Antonio Maravilla, que se adentra en la feria sin ningún tipo de miedo en su corazón. Y seguís avanzando. ¿Le vais que vais mucho detrás de él o...? Lo suficiente como para que no parezca sospechoso, pero tampoco... ¿Hay alguien? ¿No? Entonces, yo creo que a la distancia... ¿Sabes cuándo vas con tus colegas de vuelta de fiesta? Distancia estándar, distancia homologada. Sí. Que a lo mejor va uno 10 pasos por delante y tú vas con otro y, ¿sabes? Como no ni juntos, sino juntos. ¿Cuál es la distancia de seguridad? La distancia a la que, si al de delante se lo come un monstruo, a ti no te... No te salpica. ¡Guau! Una cosa, Leticia. Como estamos al comienzo de un misterio, ¿no? Sí. Me gustaría... ¿Puedo tirar la cosa? Tengo una habilidad con claro, la mano adelante. De... Es, ay, también quiero tirar. Es literalmente... Bueno. Es al comienzo de cada misterio tiro raro. ¿Sí? Para ver qué será revelado... para ver qué va a ser revelado en tu futuro inmediato. Con un 10 o más... Se me revela un detalle útil del misterio que vea a continuación. Con un 7 o un 9 obtienes una pista vaga por encima, y con un fallo es algo malo me va a pasar. Vale, mira, me gustaría que llegase a los 13. Ok. Vale, pues ¿13? No, vale. Ok, apuntamos, es esto. Es que puedes gastar suerte para convertirlo en éxito automático. O es verdad. La experiencia. Es verdad, porque además eso... Voy a ponerme uno de suerte para que sea un éxito. Y entonces, cuando tiro suerte, dice esto que el guardián traerá tu destino en juego, a la partida en sí, vaya. O sea, que está en plan de... Hay destino y movida y tal en todo esto. O sea... De acuerdo. Pues... Malonet, tú vas caminando. No sé si vas muy atrás en el grupo, vas en medio, vas en... La última. Vas la última. Y tienes una sensación que ya has sentido en otras ocasiones, ¿vale? Desde que el señor Malón te hizo formar parte de su grupo, siempre has notado que eras un poco distinta.
Siempre has sabido que estabas destinada para algo grande. Quizá fue porque toda tu familia murió joven y tú creciste en un orfanato con el único recuerdo que tenías de ellos era un colgante especial, ¿vale? Mm. Que a veces se pone caliente o brilla por la noche. Pero el caso es que notas que el colgante empieza a ponerse un poco caliente, empieza a brillar y tienes una visión. Lo ves todo blanco. Es el blanco más puro, más absoluto que has visto jamás. Es el vacío eterno. Y vuelves a ti. Cuernecitos. No viene un pato. Bueno, supongo que no es nada. ¿Malón? No, mi tirada era por conectar los puntos. Vale, ¿cuántos puntos te has sacado para conectar? Uno, pero no vale. Tengo que hacer las preguntas ahora. Eso. No. Cuando tú quieras, tienes una pregunta para hacer. Vale. Vale, pues seguís caminando y de repente Antonio se gira y dice aquí parece que hay una atracción que está abierta. Es verdad que todas las demás están todas cerradas, chapadas, las rejas todas apagadas y al fondo veis luces de colores que brillan. Y hace... A mí me gusta pensar que cuanto más meta se va volviendo la cosa, justo delante de la malonetina estamos Blake y yo, que llevamos más tiempo trabajando ya de esto que el resto y es como... Igual hemos estado ya en algún parque temático chungo abandonado que da miedo en la letra. Así es, la mágica. ¿Veis que lo que está señalando Antonio es el tren de la bruja? Bueno, está más muerto que muerto mal. ¿Alguien ha traído monedas? Cuando te metes la mano en el bolsillo, encuentras el típico token de que te compran tus padres por 200 pesetas, plasticoso, amarillo, así gordo, que pone un viaje. ¿Alguien quiere montarse en el tren de la bruja? No. Realmente no. No especialmente. La verdad es no que es algo que me apetezca en este momento. ¿Quién de aquí querría? ¿Antonio? Sí, claro. Sara le vale, va el dedo también, vamos, claro. Podemos dejar a Antonio solo. Se acerca corriendo. La bruja. Vamos a hacer una cosa. Antonio, tú el primer vagón, el resto, otros vagones. No hace nada más que sumar puntos este chaval. Antonio se acerca y dice, hay unas letras en los vagones. Ah, sí, unas letras. Os acercáis y veis que hay cuatro vagones. Cada vagón tiene espacio para dos personas. En el primer vagón, en uno de los asientos, pone NS. Y en el otro PPSTW. En el segundo vagón pone OP. Y en el segundo el asiento SB. En el tercer vagón pone MB. Y en el otro asiento TPM. Y en el último vagón pone M y AM. Ok. ¿Qué será TPM? Aquí va una radio. O sea, aquí esta coge AM. ¿Sí? Overpower. Este... Sí, Overpower. Overpower. Es extraño vale, pues, porque ¿sí? Yo esperaría que esto fuera un barco. ¿Sabes? En plan, si estos son ships. Estos son ships, son problemáticos porque nos han puesto una niña de 12 años como un NPC que va a morir hoy. Entonces... Y aficionado a las orgías. El fandom es un poco tóxico. Vamos a no poner al aficionado de las orgías al lado de la niña. Por mucho que los vagones quieran. Tengo dos navajas y 12 años. Malón, con el debido respeto, ¿quieres desafiar el tren de la bruja? Que a mí tampoco me gusta, tampoco me gusta. Quiero decir, me voy a sentar al lado del padre profesor. Y bueno, tampoco estamos en una situación extremadamente cómoda ahora mismo. Hablamos luego. Pero desafiar el tren de la bruja en este parque abandonado. Por otro lado, hacer lo que quiere el tren de la bruja. También te entiendo. ¿Y si escuchamos a la bruja?
No, la es, bruja, es su tren. A ver, sí. Pero es que me acabo de acordar. Quiero hacer de investigar un misterio. No, sea lo que sea. No, para eso tenemos que tener indicaciones de qué está pasando y cosas. Y entonces deducir qué está pasando es investigar el misterio. Tienes que hacerlo en la ficción. Para poder tienes hacerlo. Que hacerlo en la ficción. ¿Qué? Lo conseguiré, en algún momento lo conseguiré. Perdón, ya no. La bruja no tiene ideas. La bruja está como gripuosa. Está ahí al lado diciendo. Sí, que te lo he dicho, que te lo he dicho muy así en plan. Pero lo de investigar un misterio, te lo leo para que veas bien cómo funciona, ¿vale? Espera, que lo busco, que no sé dónde está. Vale, te voy a prestar toda mi atención a ver si soy capaz de vale. asimilarlo hacia adentro para no volver a equivocarme. ¿Asimilas en varias direcciones? No te sí. preocupes. ¿Cómo okay. se...? Uy, esto está aquí. Vamos a ver dónde estaban los movimientos aquí en este. Mira, espérate. A ver si así nos conectamos. Cuando investigas un misterio, tira... Pero el pulgar de esa mano está en el... Vale. No sé yo si... No, sí, investigar sí, un misterio. Investigar un misterio se puede escucho, hacer... Escucho, Leticia. Con números... Con métodos muy variados. Puedes seguir un rastro, puedes interrogar a testigos... Puedes hacer un análisis forense, buscar folclore antiguo en la biblioteca, escribir el nombre del monstruo en Google, capturar al monstruo y hacerle pruebas, bla, bla, bla. ¿Vale? Entonces uh-huh. no es quiero investigar un misterio, es vale. estoy haciendo tal cosa y esto triggerea el movimiento de investigar un misterio. O yo quiero que triggerea el movimiento de investigar un misterio. Entiendo. Vale. 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 ¿Cómo se te ocurre que podrías hacerlo en este momento? Ya. Entiendo. Estoy pensando. Evidentemente, esto tiene toda la pinta de tener que ver con brujas. A ver, me estás diciendo, espera. Necesito saberlo porque no quiero ser ofensivo respecto a tu cultura. Sí. ¿El tren de la bruja es algo vuestro que se ha convertido en parte del folclore? ¿Es algo que os han quitado los británicos y lo han puesto aquí? ¿O es así literalmente? ¿Tenéis un tren que va es, por ¿O es un tren el... es vuestro medio de transporte habitual? Las brujas. El tren de la bruja de la feria del pueblo es una representación fiable de la cultura bruja. A ver, es una... Sí, más o menos, ¿vale? Mm. Es una metáfora de cómo las brujas nos movemos entre el mundo de los humanos y el mundo esotérico, ¿vale? Entonces es un viaje. Es la metáfora del viaje. Pero los asientos son asientos, brujas, no son escobas. ¿Y el señor de la máscara de bruja que te pega así escobazo? Cuando, ¿qué o sea, parte de metáfora? ¿Qué metáfora es? Metáforas, son todo metáforas. Son todo metáforas. ¿Qué? Sí, el señor que te atiza con la escoba y demás. Claro, por eso en Harry Potter el tren también... Claro, bueno, claro. Sí. Igual no deberíamos dilatar esto más. Yo me voy a ir sentando en mi sitio. No puedo con la vida, me muero. Vale, pues vale. Vamos a sentarnos en los sitios. ¿Crees que pasa algo si nos sentamos en el vagón correcto, pero en los asientos equivocados? Ah, ¿tenemos asiento cada uno o qué? Sí, tienen nuestras iniciales todos ellos. Jefe, aquí sí. Se pone Ocre, no, lo había entendido desde el principio, claro. Sí, ya era para ver si estabais atentos vosotros. Sí. Aquí, jefe, delante de no, mí. No, sí, jefe, ya. Si le digo LOL, claro. ¿Sabe usted lo que significa LOL? Las siglas LOL, solo por si acaso, o lo ha escrito porque lo he visto escribir a veces en el chat de grupo. Y lo usa raro un poco. Es para como el punto, ¿no? Cuando terminas una frase pones LOL como agradecimiento a lo que es. Sí, es como... Como cambio de corto, ¿verdad? Como sí, cambio. Más o menos. Pero a lo millennial, ¿verdad? Hostia, qué viejo son todo esto. Dices que somos viejos porque son viejos porque usan la palabra LOL, ¿verdad? Uséis palabras en vez de solo emojis. No sé, sois raros. Y acercar al primer vagón. Calavera. Me voy a sentar en mi sitio. Profesor, ¿quiere ventana u otra ventana? Voy a sentar en mi sitio. Hasta este momento no era incómodo sentarse. Voy a sentar y ya está. Cuando os sentáis,
todos, cada uno en su asiento correspondiente. Oís el típico clic, clic, clic de que inicia la atracción. Y el tren de la bruja se desliza a trompicones hacia el interior del túnel. Habrá cinturones, ¿no? Para ponerse y cosas de esas para ir seguros. Sí, por supuesto. Vale, vale. Hay una barra que hace así, clac, y que si la mueves hace clac, 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 porque estás floja. Eso es. Entráis y comenzáis a oír un sonido, musiquita así como tenebrosa y no sé si tengo música de tren de la bruja o algo similar. Voy a mirar. ¿Ves las típicas? Es muy cutre, es súper cutre. ¿Sabéis que están pintados en las paredes mal? Que alguien que no sabe pintar, que no sabe apenas ni copiar. Hay algunas maniquíes cutres que se les ve por debajo de la túnica que llevan medio abierta. Se ve, son estos maniquíes que van en dos piezas, que la cintura está un poco separada de la parte de abajo y está como raro. Que las manos son de otro color diferente a los brazos porque han tenido que ponerle manos aleatorias de cualquier otro sitio. Y vais acercándoos. Vamos a probar esto. Vais acercándoos lentamente hacia la típica curva que hay en el tren de la bruja. ¿Sabéis que detrás de esa curva va a haber el señor con la escoba? Las flores y las moras. Las moras. Tú eres Álvaro. Entonces tú estás tarareando eso mientras estamos entrando por la curva. Ha cambiado. Esto pasa todo guapo. En el momento en que hacéis la curva. ¿Sacas el revólver? El Magnum. El cuchillo de apuñalar. El riel de repente desciende y caéis en picado como si esto fuera una atracción del parque de atracciones más grande que hayáis visto en Disneyland, por ejemplo. Empezáis a caer, a caer y todo se vuelve negro. Canónica y dolorosamente me clavo, y accidentalmente me clavo el cuchillo en el hombro. ¿Por qué? ¿Por qué te haces daño a ti mismo? ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre sacar un cuchillo cuando se va a sacar una rampa? Yo. ¡No cerréis los ojos! ¡La foto va a salir fatal si lo hacéis! Estaba, en cuanto lo ha dicho, pensaba en la foto, tío. He pensado en todo eso. No. Olivio se está agarrando al esto de seguridad, está ahí dejándose los nudillos blancos. Padre profesor Sir Timothy Walsh. ¿Perdón? Es todo oscuro, está todo a oscuras, está todo en silencio. ¿Notáis que flotáis en un vacío? Y de repente oís una voz. Primero se oye una musiquita, así como muy noventera, cantada por una mujer muy pop y muy alegre, ¿vale? Y entonces de repente la voz dice: Light and Good es un bufete de abogados dedicado a casos pro bono y causas sociales. Lial Ferians tenían como clientes a los empresarios más corruptos. Pero cuando Ben Lial y Rachel Light se enamoran, deciden casarse y unir ambas empresas. Entonces, la vida en la oficina no volverá a ser la misma. ¡Bienvenidos a...! Y aparece delante de vuestros ojos, en letras gigantes, con todos los colores... ¡Abogado del Diablo! Capítulo 69. Lazos que unen. Nice. Estáis en una oficina. ¿Cómo sois? Sois vosotros mismos, pero ¿cómo sois? Madre mía, estamos en un episodio de Agatha. A ver, yo diría que llevaría un traje burdeos. Ajá. Con una minifalda burdeos a juego y unos tacones muy bonitos. Vale. Una larga melena rubia por la espalda. Vale. Ahí estoy, básicamente eso. Okay. Muy abogada soltera. Llevo un traje muy, muy entallado, todo negro. Y un pañuelo en el perfectamente triangular colocado en el
en el bolsillo de la chaqueta. Y tengo papeles en la mano, tengo un expediente en la mano. Y gafas de ver, gafas de leer, que no he llevado nunca. Vale. Estáis así, mirándoos en una oficina cuando la voz vuelve a decir: en capítulos anteriores, Noah Sullivan y Timothea Walsh son dos jóvenes abogados de metodologías opuestas que deben trabajar juntos para conseguir que su cliente, Rupert Rope, aficionado al BDSM, no sea condenado por el asesinato de una de sus modelos. ¿Puedes repetir el nombre, por favor? Rupert Rope. He oído la primera vez. ¿Dónde estamos exactamente? ¿Qué aspecto tiene? Es una oficina moderna. Sí. Tiene un gran ventanal que da al típico skyline de una ciudad. Uh-huh. Es de noche, estáis trabajando tarde. Es una oficina que tenéis que compartir. Cuando los dos bufetes se unieron, claro, no había espacio para todos los abogados que venían de las dos oficinas. Entonces, tal vez algunos estabais teniendo que compartir. Y a vosotros, pues, os ha tocado. Tenéis un par de mesas más o menos grandes, un montón de papeles encima de ellas. Tenéis suerte de que tenéis oficina privada, aunque tengáis que compartir. Y la tenéis decorada pues según vuestras personalidades. ¿Somos todos abogados o somos estamos? Vosotros no estáis ahí. Solo estamos nosotros. Vale. Sí. Es terrible. Creo que vamos a tener que declararlo inocente al final. Estoy leyendo estos papeles y claramente no la mató. O sea, estas pruebas podemos llevarlas a juicio, Sullivan. Seguro, porque la propuesta de la fiscalía no parece descabellada. Mira, sé que en tu anterior puesto erais todos gente con muy buenas actitudes, respetando las reglas, pero a veces hay que romper las reglas para poder salvar a alguien inocente. No lo entenderías. Tu actitud alocada y... ¡Ay, no me sale nunca esta palabra! Temeraria me irrita mucho, pero quizá tengas razón en este caso. ¿Qué está ocurriendo, padre? No tengo ni idea, pero he sentido que el script me pedía decir eso ahí, entonces así, estoy tirando un poco de... No lo sé. La puerta se abre y aparece Charlie, que es uno de los oficinistas que se encargan del papeleo y tal, que os trae una carpeta y dice: ¡he encontrado nuevas pruebas! ¡Aquí las tenéis! Una pregunta importante. ¿Quién lo interpreta? Timothée Chalamet, no sé. Sabía que ibas, no sé por qué ibas a decir. Porque solo actúa hoy en día Timothée Chalamet. Sí, Fer. Gracias, chaval. Ojalá algún día tengas un trabajo mejor que este. Ojalá sea como vosotros. Charlie, ¿podrías traerme un café cortado, por favor? Muchas gracias. Con leche de soja y sin nada de azúcar, como te gusta. ¿Qué te he dicho de ser amable con los becarios? Digo, Dios santo, lo de ser de método me está empezando a afectar. Sí, a mí lo de que lo de sentir este impulso sobrenatural a mantener una tensión sexual no resuelta con usted me está resultando bastante complicado, porque ya la tenía de antes y estaba empezando a superarla y ahora de pronto es parte del guión. Pero a la vez parece que no se va a resolver hasta la próxima temporada. Cruzo las piernas. Hago un cruce de piernas. Está usted sabe lo que hace. Voy a mirar los detalles del caso, lo que pueda. Vale. Abres la carpeta y básicamente hay una hoja en blanco con unas letras en grande que pone: pruebas de la inocencia de Rupert Rope. ¿Cómo se llamaba el personaje del padre? Timothea. ¡Timothea, esto lo cambia todo! Le voy a pasar el papel por encima del ordenador. Vaya. Parece que esta vez vamos a poder sacar a alguien de la cárcel sin tener que recurrir a mis viejos trucos. No quería volver a enfrentarme a Mickey Cuatro Dedos otra vez y su mafia.
Debo admitir que no tenía mucha fe en esto. Porque me parece que la gente kinky es culpable por definición. Pero también estoy deseando ver cómo te desenvuelves mañana en el juicio. Porque eres especialista en el alegato inicial y el final. Es algo que se te da bien y que envidio en cierto modo. Y aunque mi especialidad son los interrogatorios, me estimula implícitamente ver que estas pruebas llegan a última hora y que tu alegato va a ser probablemente espectacular. No he sacado de la cárcel a gente como Mickey Cuatro Dedos y a toda su banda sin mis grandes alegatos. Y un poco de ayuda de mis grandes alegatos no vendrá mal. Después de todo, son los 90. Solo existen dos cosas: los 90 y la misoginia. Y la cocaína. Mucha cocaína. Un gatito hecho por ordenador con pañal. Bailando la macarena. Al fin y al cabo, son los 90. Es la mejor frase. ¿Es así? Solo existe la misoginia y la cocaína, has dicho. Sí. No, solo existen dos cosas: los 90 y la misoginia. Y lo he dicho, y la cocaína. Y la cocaína. Me gusta mucho cuando dices en qué década estamos, Timotea. Me voy a acercar, me voy a poner como a 2 o 3 centímetros de la cara de Noah, en plan. Te tengo dicho que en el trabajo no puedes hacer nada de esto. Voy a pasar un dedo por los labios. Pero así, en plan, así tal cual. En otro modo. Lo que tuvimos ya pasó. Hace al menos 32 capítulos. Pero yo sigo sintiendo lo mismo. Te he dicho, los tipos buenos no funcionan en esta ciudad. No tienes futuro. Voy a acercarme levemente a ella. Y justo entra Charlie con el café. Sí, gracias, Charlie. Gracias por el informe. Va a resultar muy útil mañana. Eso espero. Pues, ¿necesitáis que me quede? ¿Vais a estar toda la noche trabajando? Sé que habéis pasado un montón de noches salvando casos para el bufete. Sois una leyenda. Me gustaría observaros y ver cómo lo hacéis, cómo trabajáis juntos. Nosotros solamente trabajamos, no tenemos otro tipo de vida hasta que es relevante al guión, así que tú puedes irte a casa y descansar, Charlie. Aquí vamos a meter una transición, no te preocupes. Aquí en este punto va a hacer flup y vas a estar descansado. Mañana estaremos ni cansados de algún modo, pero la información del guión será que habremos pasado toda la noche trabajando. Pero si tú te quedas, tú sí vas a estar cansado porque no eres... Claro, esto es parte de la metaficción. Céntrate. Esto está reservado para los protagonistas. ¡Suerte! No, vamos a quedar trabajando toda la noche con nuestra... Sí, voy a sacar la copa de coñac y dejar dos copas y empezar a beber, porque es lo que haces cuando eres abogado. Solo he visto 6 temporadas de Suits. Yo me voy a quitar la chaqueta y remangar la camisa, que es lo que haces cuando tienes mucho trabajo por delante. Sí, es verdad. Hundido a negro. Pero ya, preparado hoy. Cristina está yéndose, ¿verdad? Vale, perfecto. ¿Puedes irte? En el don de la oportunidad. Muriendo. Ah, espera. Cristina, puedes ir si quieres, no pasa nada, ¿eh? Que hago otra cosa. Escúchame. Le da igual, ya ha vuelto. Da igual, ya ha vuelto, ya está comprometida. ¿Qué? Fundido a negro. Fundido a negro. Sara, Olivio. Sí. Estáis flotando en un espacio negro. Se oye una música poco rockera, misteriosa, con un tono así edgy. ¿Sabes? En plan, la música que escucharías si llevaras jerseys largos con las mangas que te tapan las manos y el flequillo un poco de lado. Y una voz dice: en el pueblo de Extraña Villa de Abajo siempre han pasado cosas raras. Las brujas de la Casa Brina llevan siglos mandando en el lugar. Pero los Pi las han cazado desde siempre. Bienvenidos a
De buena familia. Capítulo 69. Lazos que unen. Aparecéis en una clase de instituto. Es un típico laboratorio de ciencias. ¿Cómo? ¿Quiénes sois? Yo estoy vestida con un dos piezas, amarillo a cuadros, ¿vale? Falda plisada, chaleco amarillo, americana también de cuadros. Estoy mascando un chicle también amarillo, ¿vale? Y llevo el pelo fabuloso y estoy ahí. Yo voy vestido con pantalones vaqueros de campana, que no se llevan muy holgados. Llevo una camisa vaquera, también rota por ciertos sitios, y encima llevo un poncho. ¿Poncho? Ok. Un poncho. Tengo el pelo bastante largo y el flequillo me tapa media parte de la cara. Muy negro. Vale. La voz vuelve a decir... En capítulos anteriores de Buena Familia, Sarabrina y Olivio P. van al instituto y deben trabajar juntos en un proyecto de ciencias sobre la teoría de cuerdas. Pero un extraño espectáculo de marionetas ha llegado al pueblo y la gente está comenzando a comportarse de forma muy rara. Bueno, que sepas que yo creo que podemos hacer bien este trabajo. ¿Por qué, ¿vale?, siempre nos ponen juntos? No me gusta. No lo sé. Yo tampoco es que esté súper emocionada, pero yo creo que podemos conseguirlo. Podemos hacerlo bien y solamente nos tenemos que organizar bien y no meternos en líos. Pero si siempre al final me toca hacer a mí todos los trabajos y tú solo pones el nombre. No sé cómo te vas a ver. Pero porque mi nombre es importante. Tú eso ya lo sabes. Olivio. Eso ya lo sabes. Pero yo estoy aquí para apoyarte en todo lo que tú necesites. Pero no te metas en líos. Te tengo que dejar, que me llama... Pero vamos a hacer por lo menos la portada. Sí. Dime algo, dime qué quieres que haga. Pues no es la teoría de cuerdas. Sí. Pues podemos dibujar unos cordones de zapatillas. Así con un lacito. ¿Qué te parece? ¿A qué es buena idea? Es fantástica. En ese momento, uno de vuestros compañeros, Melanie, es una chica muy tímida y que siempre está al fondo de la clase, se levanta y comienza a andar un poco así como de forma robótica hacia la parte de delante de la clase, y vuestro profesor, el señor Music, diciendo: Melanie, por favor, ¿qué haces? Vuelve a tu sitio. Esto no es forma de comportarse. Te mandaré al despacho del director si sigues así. Y Melanie se acerca hasta el profesor y coge unas tijeras de la mesa y las levanta e intenta clavárselas. Pero por suerte, Richie, el quarterback del equipo de fútbol americano, le hace un placaje a tiempo y consigue evitarlo. Cuando Melanie cae al suelo, empieza a decir: oh, ¿qué ha pasado? No sé, ¿dónde estoy? Y se la llevan al despacho del director. Ay, madre mía, Olivio, ¿has visto eso? ¿Qué está pasando, Olivio? Esto está clarísimo. Esto es... ¿Cómo que está clarísimo? Ha venido un grupo de marionetas. La están controlando con la teoría de cuerdas. ¡Ah! Viene todo unido. ¿Tiene hasta sentido, Olivio? ¿Eres claro. listo? Claro, por eso hago yo siempre los trabajos. Ya, pero yo pensaba que te ayudaban. A ti también, ¿sabes? Pensaba que era esto como una rueda esta de favores. Pero muy desarrollada, yo al principio siempre. Creo que tanto pintalabios y tantas cosas que os echáis y potinges que os echáis en la cara, eso al final os llega al cerebro, ¿no? No sé de qué me estás hablando. Bueno, que la teoría de cuerdas. Es interesante eso que estabas diciendo. ¿Ves? Pues podemos... ¿Qué te parece si le hacemos una... No. Sí. ¿Qué te parece si le hacemos una foto a Jennifer? ¿A Melanie? ¿A Melanie? Gracias. ¿Cómo se llame? Y la revelamos y la ponemos de portada el trabajo.
¿Te sabes algún nombre más de tus compañeros de clase? Sí, el tuyo. Ya. De esta clase en concreto no, porque bueno, tú ya sabes que aquí no está mi grupo, pero... Vamos a hacer por una vez. A ver, guíame. Sí, yo te sigo a lo que tú me mandes. Uy, eso me gusta. Oh, Dios, ¿qué acabo de hacer? Me hace sentir importante. Me hace sentir muy importante, Olivio. Me parece muy bien esta idea que has tenido. Me encanta. Vale, pues yo creo que deberíamos ir a la feria misteriosa. A ver qué está pasando. ¿Y lo de las fotos que has dicho que hagamos? ¿Cómo? Sí, sácale unas fotos. ¿A quién? Tú tienes tu máquina, ¿no? Pero... A Jennifer. A Melanie. A Melanie, eso. Pero tenemos fotos de Melanie, de su... Ya, pero no metida en el escenario de la teoría de cuerdas esta. No te estoy entendiendo por dónde vas. Ay, de verdad. Olivio, yo pensaba que eras inteligente. Bueno, da igual. Escúchame, vámonos a la feria esta. Pero antes nos tenemos que cambiar el outfit. Perdón. Se me caen los bolis. Yo no tengo más ropa. ¿Qué? No tengo más ropa. No pasa nada. Yo te llevo de tiendas. Vámonos de tiendas y luego a la feria misteriosa. Vale. Fundido a negro. ¿Podemos hacer la escena de entrar y cambiar? No hacerlo. Pretty Woman. Podéis hacerla, pero no ahora. No, o sea, de hecho, tenéis que hacerla. Obligatoriamente vais a tener que hacerla, ¿vale? Perfecto. Venga, fundido a negro. Malone, Blake, estáis flotando en una oscuridad. Se empieza a ir una música que suena así como con un flautín un poco exótico. Parece que incluso el fundido negro tiene como un filtro amarillo. Es un poco extraño. Y la voz habla de nuevo. Ella es una ex militar ruda y dedicada a su trabajo. Él cree que los hombrecillos verdes controlan el Pentágono. Pero cuando una organización secreta amenaza a sus seres queridos, la única manera de hacerles frente es unir fuerzas, aunque cada uno piense que el otro es arena en los zapatos. Capítulo 69. Lazos que unen. Estáis en el interior de lo que parece una estructura, una habitación de piedra polvorienta. Hay jeroglíficos pintados en las paredes. ¿Cómo sois? ¿Quién sois? Estáis muteados ambos. Dale, Fran, dale. ¿Quién soy? Estamos examinando los jeroglíficos, ¿verdad? Sí, pero hay un pequeño detalle que es que estáis... bueno, yo os lo diré luego. Estás examinando los jeroglíficos, si tú quieres. Vale, no, estamos entiendo que estamos, es el típico decorado de las rollos de serie Caza de Tesoros, que se nota mucho que es un decorado. Sí, exacto, exacto, eso es. Vale, pues llevo una camisa de cuadros, unos pantalones cortos, de, ¿sabes? Lo típico que te dicen, tienes que ir a explorar Igual lo mismo para explorar la selva, que la pirámide, que la ciudad es una pirámide. Y yo he cogido la idea que tendría alguien que no ha salido nunca de su despacho vetusto en la universidad, de la ropa que se lleva para explorar. Y una pajarita, unas gafas súper, súper gruesas, y voy muy repeinado. O sea, vale. Malón normalmente lleva el pelo largo debajo del gorro, pues ahora va con el pelo corto, repeinado, lleva un kilo de gomina o el equivalente a que le haya lamido un camello. Pues hago así. Blake lleva justamente todo lo contrario, va súper preparada con sus pantalones, además todo en tono tierra. Ella va al desierto, entonces lleva todo en tonos tierra, los pantalones de bolsillos, para llevar todo lo que necesita, la linterna, no sé qué, la brochita por si tiene que esto, y una mochila donde lleva libretas,
libros de todo tipo de jeroglíficos y tiene, está mirando con una lupa de esta específica porque está mirando allí. A ver. Muy perfecto. La voz vuelve a decir: en capítulos anteriores de Arena en los Zapatos, Blake y Malone llevan semanas persiguiendo a las cabecillas de la corporación Anubis. Pero cuando ya casi los tenían, les han atrapado, les han dejado en el centro de una pirámide, unidos por una cadena que les impide separarse más de 2 metros. ¿Podrán escapar a tiempo antes de ser sepultados bajo el desierto? Efectivamente, os miráis a los pies y hay una cadena que os une de pierna a pierna. ¿Qué hacemos, Blake? Vaya, esto no tiene buena pinta. Está claro que la única manera de abrir la cámara funeraria y poder escapar está en resolver estos jeroglíficos. Pero, por suerte, soy un premiado traductor, especialista en egipcio. En antiguo egipcio me sé de memoria la piedra Rosetta. Así que esto no va a suponernos ningún problema. Bueno, esa es tu opinión. Puedes ir haciendo tu cosa. Yo voy a ir anotando todos estos jeroglíficos e intentando ver la forma que geométricamente cuadre en base a todos estos libros que tengo aquí. Porque la solución está en los libros siempre. Empieza a caer arena de unos agujeritos con un ruido muy moderno, como muy, muy clic, clic, clic. Que hay en las paredes y empieza a caer una suave chorrito de arena al interior de la cámara en la que os encontráis. Blake va a poner la mano en el agujero. Vale, pones la mano. Vale, intentad y... que no entre. Blake hace el gif del señor Ras, que tira la cinta. Porque ella es táctica aquí. Antitáctica. Antitáctica. Uf. Venga, a ver. Mira, tengo aquí unos jeroglíficos, un patrón que se repite una y otra vez, pero es muy extraño porque creo que esto significa la salida está para aquellos que contemplen la luz del sol o aquí huele a culo. Es una de las dos. Vale. Yo, a ver. Que yo he leído muchos libros de Egipto, pero ellos eran muy del sol. Así, en general. Sí. O sea, ya, como de Ra y eso. Aquí no huele a culo, además. No. O sea, no. ¿Huelo mal? No, creo que se refiere a eso. Pues. Vamos a lo que tenemos que hacer entonces está claro, tenemos que buscar el símbolo del sol, que seguro que no hay casi ninguno en toda la cámara funeraria, porque son súper especiales, eran súper especiales para eso, súper reverencias, no lo ponían en casi ningún sitio. Empezáis a buscar el símbolo del sol y efectivamente, a unos metros por encima de vuestras cabezas, hay un enorme carro solar que... El sol está como en sobre relieve, ¿vale? Está como un poquito salido hacia afuera. No llegáis, está un poco alto, pero os dais cuenta de que hay unos convenientes pivotes a lo largo de toda la pared que quizá usando alguna estrategia podríais alcanzar el sol. Vale, por ahí parece que es la salida. Pero estamos con la cadena en tobillo, hay que ir... Tenemos que coordinarnos, ¿sabes? De forma... No es lo mío, porque yo soy ratón de biblioteca y profesor universitario que se ha dejado arrastrar hasta esto, pero si nos coordinamos un poco y lo hacemos así en plan táctico, no sé... Bueno, vamos a intentarlo. A ver... ¿Tú tienes la cadena en el pie izquierdo o en el pie derecho? Bueno, que tú me digas. Vale, tú en el derecho y yo en el izquierdo. Va, adelante. Entonces, vas subiendo tú, pero cuando yo diga pie, tienes que mover tú el pie a la vez que yo muevo el otro pie. Porque si no, me quedo yo colgando. A ver cómo vamos así. Vamos a intentar coordinarnos.
Venga. Mano, derecha, pie. Exacto. Bien, bien. Vale. Un momento, que me está tirando. ¡Ay, espera, espera! Cuidado, cuidado. Para, como para. Se nos enreda la cadena en un pivote, estamos claro, muertos. Por eso. Bueno, no, venga. Mucho cuidado. Venga, otra vez, venga. Otro un poquito venga, más. Una, venga, dos y tres. Mano, pie. De aquí a que terminemos de escalar, estará lleno, suficientemente llena la habitación de arena como para que poder... Ya, pero vamos a ir cogiéndole práctica. A medida que vayamos haciendo, vamos más rápido. Sí, sí, porque esto además es un ejercicio de confianza que nos puede servir en otras situaciones, como si nos quedamos encerrados en un zulo de la antigua Unión Soviética y hay trampas, o en una tumba japonesa y hay trampas. Claro. La confianza es importante. Y no la inventó Hitler. No, por supuesto. No sé quién habrá dicho semejante tontería, vaya. Subís, como han indicado muy bien, narrando de forma muy evidente lo que estáis haciendo y dando instrucciones extremadamente simplistas, pero que a la vez son perfectas para llevar a cabo la proeza física que estáis realizando. Llegáis hasta el relieve del sol. ¿Qué hacéis? Voy a estirar mi brazo así larguirucho, intentar tocarlo o pulsarlo o empujarlo. A ver si lo voy a aguantar mientras, ¿eh? Para si veo que te está estabilizando, lo aguanto. Vale, pues... Es importante que no lo alcances hasta el último momento, ¿eh? Exacto. Mira. Cuando la arena parece que está a punto de... Es igual, alcanzas el sol y se abre una puerta corredera. ¿Corrediza? Es igual. Se abre la pared y aparece un túnel que os lleva en dirección ascendente. ¿Quizá fuera de la pirámide? Deberíamos seguir por el túnel, creo yo. Más que nada porque no hay otro sitio. Vamos. Empezáis a ascender el túnel y os envuelve de nuevo la oscuridad. Mientras os envuelve la oscuridad, pues mirando los jeroglíficos, súper fácil. Con mi gafas encima, sí. Perfecto. La oscuridad se vuelve una luz tan brillante que ciega los ojos. Malonet, solo ves blanco, solo ves luz. Parpadeas y a tu izquierda está Antonio Maravilla. Hombre, señor Maravilla, ¿qué tal usted? ¿Cómo va usted por aquí? Pues, no sé, de repente la hizo y estábamos aquí. ¿Qué es? ¿Alguien se ha dejado la luz encendida? Yo soy más de luces cálidas, porque luego si no parece... Estás en el baño, parece que estás en un quirófano. Yo te podría decir dónde no hay luces ahora mismo. ¿Dónde? No te preocupes. Mira, yo creo que estamos en uno de estos vacíos incognoscibles, extraños, en los cuales la gente acaba a veces. Una voz muy suave y muy agradable empieza a oírse a vuestro alrededor. Muy buenas tardes. No te pongas nervioso. Si estás aquí es porque has sufrido un evento de cambio de realidad, o ECR. Este evento puede ser temporal o permanente. No hay manera de saber por qué modalidad te has visto afectada, pero no sirve de nada perder la calma. Estás en el lugar vacío. Es un lugar seguro en el que podrás esperar a que pase el evento si es temporal. Se te asignará un facilitador de integración emocional, o FIM, que se encargará de todo lo que necesites. En caso de que este sea un evento permanente, tu FIM será tu enlace y te ayudará a que el paso a tu nueva vida en el lugar vacío sea sencillo y natural. A tu espalda verás un asiento y una mesa con material de entretenimiento y algún refrigerio para pasar el tiempo. Tu FIM acudirá enseguida para asegurarse de que todo está en orden. Gracias por visitar el lugar vacío. ¿Ve? Al final
Las cosas se resuelven un poco solas. Mira, vamos a sentarnos. A ver qué hay. A ver, ¿tendrá una tablet en condiciones? No, pero hay un montón de... Super Pops. ¿Esto es donde venían las viñetas estas del gato que come lasaña? Creo que tengo, sí. Tengo conocimiento así tangencial de cosas que me ha hablado el señor Malón. Escucha, que las Spice Girls se han separado. ¿Las quién? ¿Las Spice Girls? Sí. He visto un TikTok, de eso en el cual hay un remake, un remix de esa canción buenísimo. Sí, y arriba ponía Israel está cometiendo genocidio. Sí. Era un TikTok guapísimo. Ese me lo he visto, me ha gustado mucho. Sí, pero ese está bien. Mira, podemos, mientras viene aquí nuestra persona a ayudarnos, podemos hacer, no sé, ensayar una coreografía un rato. A ver si hay aquí alguna de estas de antes de que yo naciese. ¿Qué pone aquí? ¿2007? Veamos. A ver, ¿tú cuál te sabes? Porque es que yo, TikTok, yo creo que mi TikTok y tu TikTok no nos enseñan lo mismo. Es posible, no sé, o sea, yo veo cosas normales y de estas de personas de mi edad, no sé. O sea... Pero ¿tú cuántos años tienes? Porque igual no tienes edad para 12. Estar en TikTok, ¿eh? Creo que los 12. Términos de servicio y de... Soy huérfana, por tanto, soy básicamente mi propia tutora legal. Un buen loophole que no había pensado, pero me interesa. Yo puedo ser tu tutor legal si quieres. Te pones a 3 metros y no te vuelves a acercar a mí. Antonio, ¿vale? Maravilla se sienta en uno de los sillones que hay y empieza a echarlo para atrás. ¿Cómo? No. Una cosa que me sorprende es que el sillón chirría. Pero estamos apoyados en la nada, entonces realmente no hay rozamiento, pero a la vez chirría, es una cosa... Ahí... Claro, no ha visto Matrix, es demasiado joven para abrir. Esto no es nada Skibidi Toilet. Hay algo sin gluten, porque es que si no me hincho, se me pone... Hombre, yo imagino que sí, yo creo que aquí estarán bastante pasados con todo esto. Voy a mirar las cosas, a ver... No, pasado no, que sea de hoy, o sea, que no esté caducado. Vaya boomer. Ay, a ver. Te explico. ¿Generación? Eso te lo has inventado. Están Millennial, Boomer y nosotros. ¿Cómo somos los olvidados? Nadie se acuerda de nosotros. Bueno, pero ¿hay algo sin gluten o no? Aquí hay una galleta de bullón. Te la puedes comer si quieres. Por ahí sin gluten. ¿Puedo acercarme para cogerlas o me vas a...? Se las tiro a la cara. Buen saco. No sé. O sea. Pero son de pasas. Mira. Antonio Maravilla. Estamos atrapados en. El gran vacío este. Sí. No tengo una tablet. No. Me he perdido ya. Mira un smartwatch que tiene en la mano. Casi sao a alguien en el pueblo. 3 capítulos de Bluey. 3 enteros. Pero si está ahí, existe el streaming. Tú no tienes conciencia de perderte capítulos porque... Que no, que se emitían en directo. Era un directo de YouTube. Salían nuevos ahí. Ahora ya todo el mundo, cuando llegue yo me lo van a spoilear. Puedo fingir... No he visto Bluey, pero puedo... Imagino que no tiene que ser muy... Muy difícil. Puedo fingir que soy... Que acepte los capítulos de Bluey. Dime 2 personajes de Bluey. ¿Bluey? Sí, más bien. ¿Y el segundo? El... ¿Primo de Bluey? Va a abrirse una bolsa de... Va a abrir el microondas, meter una bolsa de palomitas, sacarle... Me vale, empieza. Eso no tiene gluten. No, pero son mías. Empieza. Tara. En ese momento
Se abre la puerta de la nada, del vacío blanco más absoluto. Y entra una figura enorme, majestuosa, alta, con dos cuernos enormes, que se acerca a vosotros y dice: hola, soy Cuernecitos. Soy vuestro facilitador de integración emocional, pero podéis llamarme Fim. También podéis llamarme Cuernecitos, porque al fin y al cabo es mi nombre. Mucho gusto. Yo querría salir de aquí, sinceramente. ¿O tienes una tablet? Si tienes una tablet y me dejas un rato conectarme para chatear un par de cosas. Tengo una tablet, pero no tiene conexión fuera del lugar vacío. Puedes comunicarte conmigo si quieres. ¿Pero para YouTube te vale? Todo el contenido de YouTube está tiene control parental. Ah, claro. Si no tengo padres, no puedo acceder a él porque tiene control parental. Control parental. Es que no se controla que tengas. Es así. Bueno. Vale, ¿y cuánto tiempo vamos a estar aquí? Porque me han dicho que era un evento permanente. Posiblemente permanente. No se sabe todavía si esto va a ser un evento temporal o permanente. Últimamente el espacio-tiempo está cambiando. Estamos regulando un poco cómo funciona este lugar. El cambio climático. Sí, claro, el cambio climático, sí. Lo mismo. Y bueno, estamos teniendo como mucho, un flujo muy grande de visitantes en el lugar vacío. Y nos hemos organizado un poco mejor, nos hemos profesionalizado. Os gustará saber que soy uno de los primeros FIM que consiguió el... homologar el título. Soy un experto en hacer que el paso de vuestra vida en el lugar vacío sea más sencillo. Si vais a volver a vuestra vida real, pues os despediré con una sonrisa y un agitar de manos, esta. Y si os vais a quedar aquí para siempre, pues tenéis muchas otras opciones que sería una tontería que os comentara ahora. Tengo una pregunta solo. Adelante. ¿Y a qué edad más o menos notaste que tenías que renunciar a tus sueños y empezar a perseguir una opción más asequible laboral y entonces acabar homologándote para acabar trabajando aquí? Lo digo porque yo todavía quiero ser astronauta, pero igual estoy empezando a ver que no hay tanto futuro. Una silla de la nada. Y Cuernecito se sienta a tu lado. Ay. Cuernecito se sienta a tu lado. Abre el microondas. Saca una bolsa de palomitas perfectamente hinchada. Las echa en un cuenco. No hay ni una sola que no haya explotado. ¡Wow! Son las palomitas más perfectas que has visto jamás. Y te la acerca, ¿vale? ¡Wow! Sí, que te cuente mi vida. Va a ayudarte a sentirte más cómoda en este lugar. Por supuesto que lo haré. Mira, hace unos años yo era una bestia que apenas sabía hablar. No podía usar... palabras complejas ni ideas avanzadas. Básicamente era yo ser Cuernecitos, yo prohibir tu salir. Era una bestia, como tú dices, sin futuro, sin ningún tipo de aspiración. Solo quería mantener a cualquiera que entrase aquí dentro, y si podía aterrorizarles un poquito, porque eso me hacía sentir bien. Pero tuve un encuentro con una persona que me ayudó a darme cuenta de que intentar hacer la vida mejor para los demás
es una meta muy loable. Quizá yo no pueda llegar a nada más. Quizá este sea el punto álgido de mi carrera. Pero si puedo facilitarle la vida a una sola persona, si puedo hacer que sea un poco más feliz en una circunstancia tan compleja como es la estancia en el lugar vacío, habré cumplido con mi propósito. ¡Oh! La verdad es que eso es increíble. Vale, pues en ese caso tú vas a ser Chili Healer, ¿vale? Y vas allí con Bluey para todas las escenas, ¿vale? Ahora voy guionizando, no te preocupes. Vale. Ok. Acabas de googlear cómo se llaman los padres de Bluey de cada tus muertos. Tengo múltiples poderes, este es uno de ellos. No, ese es el mismo de siempre, Mario. No, a veces googleo más de una cosa. Es distinto. Cuernecito se pone de pie y empieza a hacer un capítulo de Bluey con Antonio Maravilla. Es el mejor capítulo de Bluey que has visto en tu vida. Y volvemos de nuevo a Abogado del Diablo. ¡Oh, Dios! Dame dos segundos. Necesito... Estáis en el juicio. ¡Oh, Dios, cabrón! Rupert Rope es un hombre así delgaducho y con cara de ser un... ¿Sabes el típico actor un poco feucho de cine, pero muy prestigioso, que hace muchos años que no trabaja y que le han dado un capítulo en una serie y por eso sabes que va a estar importante? Es Patton Oswalt. Es Patton Oswalt, ok. Patton Oswalt. Wow, específico. Es Rope, el aficionado el experto en BDSM, acusado de asesinato. Está playing against type, ¿no? Es... Y al otro lado del pasillo, en los otros, el banquillo de la fiscalía, está Miranda Applegate, una abogada tremendamente ambiciosa, con la que ya os habéis encontrado en algunas ocasiones, y que ha intentado, os ha tirado los trastos a los dos. Basada. ¿Vale? ¿Por separado? ¿Vale? De hecho, creéis que en alguna ocasión lo hizo para intentar enfrentaros, pero no sé, tenéis claro si fue una estrategia o si realmente había algo ahí. Con Applegate nunca se sabe al final lo que hay. Bueno, es hora de... Y con el juez Simpson tampoco. Uf, la verdad es que el viejo Simpson le tengo camelado. Dame un momento, voy a hacer mi entrada. Vale, gato. Señoras y señores del jurado, estimado juez. Ebrios fatal. Mi cliente Rupert Rope está aquí hoy por motivos inciertos. Se le acusa de cosas debido a su condición. ¿Pero cuál es su condición en todo esto? Se le habla de practicante del BDSM. Pero todo el mundo sabe que el BDSM no significa nada más que besos, deseo, sexo y matrimonio. ¿Y no queremos todos esto en esta vida, estas cosas? Estas prácticas que Dios nos ha dado, que ha puesto aquí en la Tierra para que nosotros... Sí, me voy a girar hacia... No, mientras estás hablando, me voy a inclinar hacia Rupert y le voy a decir al oído: si esto te parece impresionante, verás cuando mencione en qué década estamos. Los valores cristianos y el capitalismo que nos ha dado Dios hoy en día hace que América sea el país más grande de todos. Y es aquí, en América, donde estamos ahora mismo, y se llama América, el país. Es el lugar más grande en el que todo hombre tiene libertad para amar y querer a cualquier otra mujer que haya. Y es por eso que mi cliente, en un acto de pasión, simplemente se declaró. Y como las pruebas demostraron en este caso, la pobre mujer no pudo soportar tal pasión.
me voy a volver, voy a guiñarle un ojo a Noah y me voy a sentar. Y así es como se abre un caso. Impresionante. La Miranda Applegate se levanta y dice... ¿Cómo es? ¡Me opongo, señoría! No ha dicho más que... Protesto. Me ha dejado el cerebro lo filtrado, o sea... Besos, deseos, ex matrimonio. Se revienta sobre la marcha el muy hijo de puta. Protesto, señoría. No sé qué están intentando decir. No ha dicho nada. Voy a hacer yo mis alegatos iniciales. El señor Rupert Rope es un asesino. Es un pervertido. Y no se puede permitir que alguien como él siga en la calle. ¿No le ven la cara? Mire esa cara. ¿Usted cree que alguien así podía tener besos, deseo, sexo de matrimonio con cualquiera que le... No, tiene que pagar. Protesto, señoría. Protesto, señoría. Mi cliente es más feo que mandar a la bola por droga, pero creo que eso es irrelevante para el caso. No, no lo es. No lo es. Porque todos sabemos que la belleza está en el interior y es una mentira como una casa. La gente fea es mala, la gente es buena. Eso es cierto. Aparte, creo que no se puede protestar en el alegato inicial. Creo que es... También, pero como lo ha hecho ya al principio. Ya, es verdad, es un poco regular el caso. Yo lo he hecho cuando ya habían terminado. Yo he lanzado mi protesto como... para captar la atención, ¿vale? Porque esto son estrategias. Bueno, ¿vale? Porque yo soy inteligente. Porque yo saqué mucha más nota en el examen de ingreso en la universidad que vosotros. Impresionante como la fiscal Applegate, Timotea, es... joven, inteligente, atractiva y talentosa. Sí, como si solo tuviera virtudes. Es algo pero te has fijado que a la vez es como estéticamente contraposición a mí. En plan, sí, literalmente sí. Yo voy de rubia, ella va de morena. El traje es complementario. Esa es una dicotomía increíble la que genera ahí. Pero todos los espectadores saben que las dos me la ponéis como el pan de Entelles. ¿Pero baguette o pan bimbo? Vale. El pan bimbo no. ¿Por qué iba a referirme? Porque estamos en América, donde no hay pan esta de verdad. Metáfora, ¿por qué con esta? ¿En qué mundo? Solo hay pan con conservantes. Estamos en América, céntrate. Vengo a traer la prueba definitiva que dejará claro que el señor Rupert Rope es un asesino y que usó. Los elementos de perversión que ocultaba en su domicilio para asesinar a la pobre señorita Rachel Martin. Rachel Martin. Y la prueba es la siguiente. Y enseña una foto de un montón de cuerdas dobladas, tal cual, colgadas en una pared. ¿Quién tendría en su casa esto si no fuera para atar a alguien y asesinarla cruelmente? Nadie. Es culpable. Está clarísimo. Protesto, señoría. Especulativo. Las cuerdas podrían ser para su hobby de navegación. Al hombre... Si a Rupert Rope le gusta usar sus cuerdas para hacer nudos y tener nudos colgados en su casa... ¿Quiénes somos nosotros para juzgar eso? Eso no es un crimen. Y tengo aquí una prueba. Voy a sacar la carpeta, por favor. Es el momento. Sacar la carpeta, sacar el papel. Señoría, ¿no podemos acercarnos al estrado un momento? Lo permito. Señor, saca la prueba. Explícasela. Esto es... el escudo heráldico de la familia Rope, señoría. Mi cliente lleva 300 siglos coleccionando cuerdas. La familia de mi cliente, literalmente. Pero es porque les gustan las cuerdas. No es otra cosa. Son mucho de cuerdas. De hecho, cuando emigraron a Estados Unidos hace 300 años, la familia irlandesa de mi cliente era un vendedor de cuerdas. Él, tatarabuelo, vendía cuerdas, hacía cuerdas, trenzaba cuerdas. Y a base de vender cuerdas
20 horas al día, 7 días a la semana durante toda su vida, llegó a prosperar. El sueño americano es... Me gusta una buena historia de capitalismo y superación. Creo que debo admitir esta prueba a trámite. Se aplaza el juicio. Tengo que revisarlo. Necesitaré en mis aposentos, en mi despacho. En mis aposentos de juez. Entre la fiscal que dice me quejo y no sabe decir protesto, y el juez que en vez de oficina tiene aposentos. Leticia, nosotros estamos aquí en Switch y ella está en Felicity. Ay. Yo estaba en Ally McBeal porque soy más viejo. Ay, quería decir Ally McBeal, que haya dicho Felicity, da igual, mira. Ally McBeal. No, sí, a mí me viene en vez de Suits, Mario. Ya, no, si digo que. Cuando el juez se levanta, ¿veis que cae algo al suelo? Y la gente se empieza a ir de la sala de juicio. ¿Cómo se llaman estos sitios, tío? Juzgado. Juzgado. Juicio es una palabra significativa. ¿Qué pasa hoy? Leticia se ha tenido que romper en algún momento y ya no funciona. Sí, totalmente. Se ha roto a Leticia. No, es culpa tuya, Mario. Hoy has roto a Leticia. Se ha roto. No, estoy muy estresada, ¿vale? Es muy difícil jugar con Mario haciendo esto. Voy a mirar a ver qué será que hay del juez y decirle a Timotea. ¿Te acuerdas de que eres el padre profesor? Ser Timothy Walsh, ¿verdad? Estoy eligiendo vivir una fantasía en este personaje ahora mismo aquí para olvidar todos los problemas que tengo en la vida. En ese momento real. Se acerca. ¿Cómo se llamaba? Miranda Applegate. Miranda Applegate. ¿Cómo te has olvidado de Miranda Applegate? Porque me la he inventado. No entiendo. Mario. Se acerca y dice: no sé qué trucos os lleváis debajo de la manga, pero no voy a perder este juicio. Vuestro cliente acabará en la cárcel. Lo que quieres decir es que nuestro cliente acabará donde merezca, si es que es culpable o inocente. Sí, exactamente. Y sé que es culpable. Lo puedo demostrar. ¿Qué tal llevas lo de que nos hayamos enterado ya los dos de lo tuyo? ¿De lo mío? Los dos sabemos que has intentado ponernos en contra del uno del otro. Y aquí lo que hay es un dúo de compañerismo y camaradería que jamás vas a poder romper, Applegate. Sí, pero... Seguida con tus sensuales labios. Si no estoy mal informada... vuestro dúo de compañerismo se basa solo en el trabajo, porque en realidad habéis roto. Más o menos cuando tuvimos el último caso en el que nos enfrentamos. No sé por qué. Bueno, tenéis mi teléfono. Nos vemos cuando el juez diga que se puede volver al juicio. Llamadme si queréis. Adiós. Y se marcha. ¿Dirías que este es el lugar en el que estamos? Está... espejando de alguna forma nuestros problemas personales en reales. No lo diría. Tampoco me ha parecido simplemente una casualidad bonita. Voy a agarrarme a coger lo que se haya caído del suelo. Es un trozo de cuerda. Tiene hecho un nudo. Parece que es cuerda que de la empresa Rope. Mira, Sully. Pone Rope aquí, en el lado de la cuerda. Esta según te he contenido, es un problema porque nunca saben si es el producto, si es el nombre del producto o el nombre de la marca del producto. Y no querían poner rope. Es un problema poner rope a veces en sitios. Además, con rope te animas a cantar algo en plan rope y empiezas a... Es como horrible. Si tu empresa de refrescos se llamaba refrescos. ¿Y qué vas a poner en la lata? ¿Refresco? ¿O refresco? Es un problema real. Dicho esto, voy a deshacer el nudo. ¿Esta cuerda? Dentro del nudo hay una pequeña nota que dice: venid a verme esta noche a mis aposentos, a mi despacho. Es curioso porque además está escrita a lápiz y podía haber borrado, pero en vez de eso la simplemente ha seguido adelante. De acuerdo. Creo que este caso... tiene aún que ser más desenmarañado. Respecto. ¿Hemos saltado de serie? Hundido a negro. En De Buena Familia, Olivio y Sara están en el centro comercial de
Villa extraña, extraña villa de abajo o de arriba, ya no me acuerdo cuál era. Perdona, Saralín. 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 ¿Y estáis comprándole ropa a Olivio? Oli, a partir de ahora te llamas Oli, que lo sepas. Bueno, no me gusta. Esto va a ser fancho. Tú escúchame. ¿Tú quieres ser una persona más fantástica aún de lo que eres? Confía para, en mí. ¿Para qué? Tú confía. Pero... para ser más fantástico aún de lo que eres, Oli. Tú confía en mí. Todo esto es... lo vamos a dejar atrás. Quiero música de Pretty Woman, por favor. Y un poquito de champán. Que champán no hay, bueno, sidra. Bueno, vale. Sois literalmente menores de edad, o sea que os ponen zumitos, cajitas. Zumo de manzana nos vale. Perfecto. Ay, y Olivio empieza a entrar y salir de los probadores con un outfit cada vez más. Primero lleva como un traje así de chico malo, en plan una chupa de cuero, una camisa blanca. El siguiente es un smoking de azul cielo. El siguiente es literalmente como va vestido Marty McFly en Regreso al Futuro. Nos vamos acercando. Pero esto no yo funciona. Creo, igual claro, quitarme no las gafas y el aparato puede funcionar para todo esto. Creo que ha estado en el clavo, Oli. Creo que eso es exactamente lo que tenemos que hacer. ¿Esta camisa de flores? ¡Buah! ¡Lo tenemos, Oli! ¡Lo tenemos! Fantástico. Pero quitar el aparato va a ser más difícil. Quitar los brackets y peinarme. Te convertirá en un puto símbolo de los 90. De verdad, tiene que ponerse el pelito así. En vez de llevar la raya a un lado, efectivamente. Raya en medio y así. Eso es. Ahí estás. Perfecto. Ahí estás, Nick Carter. Te voy a dar el brazo. Ahora eres uno más. Y nos vamos a la... Cuando estáis pero saliendo... me vuelvo a ir con mi poncho y mis pantalones normales. Solo me quito las gafas y el... No. Te puedes poner el poncho, pero con la camisa de flores. Ok. Cuando estáis saliendo de la tienda... veis que por delante de la... Estáis en el típico centro comercial que por las tardes se llena de gente joven. Y veis pasar por delante de la puerta de la tienda mientras estáis pagando, porque entiendo que pagáis. Claro. Un montón de... Seguro que saca la tarjeta de su familia. Caminando como robots y yendo todos en la misma dirección. Fíjate, están andando igual que Marilyn. ¿Tú crees? No sé, no me había fijado. Pero no la has visto en clase. Sí, pero no camina. Vale, tenemos que buscar dónde iba a ser la obra de teatro. ¡Céntrate! Sí, me centro. Vamos a buscar dónde está la obra de teatro. Estoy en medio, no puedo estar más centrada. Estoy en medio del centro comercial. Tenía que haber hecho caso a mis padres. No es la mejor influencia. ¿Por qué no? Estaba hablando solo. Vamos a buscar la obra de teatro. ¿En serio piensas eso de mí, Oli? Esto es horrible. ¿Y yo que somos los mejores amigos? No te puedo de creer. Sé que te conviene llevarte bien conmigo. Sé que me estás utilizando como habéis hecho siempre todos. No, todos. Menos mal que saco mi dinero. Pasando los apuntes y vendiéndolos. No necesito tu dinero, mira, si tengo tarjetas de crédito de todos los colores del arco iris. No necesito tu dinero, escúchame, Oli. Tú eres mi mejor amigo desde siempre esta mañana. Ya he notado que últimamente me mirabas con ojos de gacela. ¿Qué? Amigos, Oli, amigos. Así en ese momento, todas. Olivio, ves pasar a alguien que conoces. Es la hermana... pequeña de tu padre, Anastasia, se acerca a ti y cuando te ve te saluda así con la mano, Olivio, y se acerca y esta es Sara Brina. No, es Saralín.
Lynn, encantada. Sara Lynn de la familia Brina. No, 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 no. No, es una compañera de clase. Sí, sí. No, no, no. Sí. No, 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 no. Sara Lynn, soy Sara Lynn. Es una Lynn compañera de clase, que estamos haciendo un trabajo. ¿Te parece mucho a casualidad? Sara... Casualidad. Encantada de conocerte. Soy la mejor amiga de tu hermano, tu primo. ¿Quién eres? Creo que voy a volver a casa. Vas a venir a cenar esta noche, ¿verdad? Sí. Tenemos entrenamiento antes de que salga la luna, porque ya sabes lo que ocurre cuando sale la luna. Ya lo sé, sí. La luna. Vale. Qué bonita la luna china. Vale, pues te veo en casa y adiós. Hoy tocaba hidrato, no, antes hidratos antes de entrenar, ¿verdad? Es proteína. Sí, sí, mejor. Vale. Hasta luego, supongo. Sí, 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 sí. Luego, vámonos. Y cojo a Sara y me la llevo rápidamente. Por cierto, no. Sara es consciente de su verdadera identidad, de ser Sara Brina. Sí, claro, lo que tú quieras. Lo que yo quiera, vale. Ay, Olivia. No me gusta nada que hables así. Me pone muy nervioso. Yo me lo estoy pasando muy bien. Es muy divertido esto. No sé. Sí, ¿estarán mis padres en casa también? No tengo que irme a cenar. No, escúchame, yo creo que... ¿Estás bien? ¿Qué está ocurriendo? Vale, no lo estáis viendo porque está fuera de cámara, pero Dante estaba durmiendo en mi habitación y como sabéis tengo el despacho puesto en el pasillo. No puede pasar si estoy yo sentado. ¡Oh, no! Entonces me estoy levantando, está pasando, ha pasado al otro lado, pero entonces como hay tormenta, porque la que está cayendo... Se ha metido, ha venido corriendo, se ha metido debajo de la del escritorio y se ha vuelto a tirar para la habitación y ahora parece que se está metiendo otra vez en la habitación y se va a dormir. Pues ha visto cómo está Valencia y ha dicho a la mierda esto. Sí, 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 sí. Ha sido toda una movida. Y ahora me está mirando y me está juzgando. Normal. Normal. Es que ¿cómo se te ocurre estar? ¿Sabemos dónde es la obra de teatro? ¿Es en el centro comercial? Sabéis que ha venido un marionetista y probablemente a la obra sea en el teatro municipal. Tenemos que ir a buscar. Está muy guapo. Sí, tenemos que ir a buscar al ¿cómo se llaman las personas esas que manejan los muñecos? Marionetistas. Eso. No, tú estás hablando de ventrílocuos, pero no, esos son otra gente. No. Eso se hace. Bueno, igual sí, a veces. No sé. ¿Qué? Vamos a buscarlo. Vale, vale, vamos, vamos. Hemos perdido un tiempo de oro. La verdad que me queda bien esta ropa, pero bueno. Está súper guapo. Yo me lo estoy pasando muy bien. Aquí no nos podemos quedar. ¿Por qué llevaba aparato cuando he venido aquí? Es horrible. Es incomodísimo. Tiene que ser horroroso, la verdad. Me lo he quitado sorprendentemente bien. Y sí, rápido. Ya. Lo que tienen las realidades alternativas que. Pues vamos a buscar al marionetista rápidamente, corriendo en bicicleta, en una bicicleta que seguro que Sara Brina tiene con sus borritas que caen de los... Y a juego con la ropa que lleve en ese momento. Yo llevo una bicicleta con una botella de plástico detrás para que parezca, para que suene a moto, a tubo de escape. Cuando llegáis inmediatamente al teatro, ya está anocheciendo y las calles están vacías, hay un poco de viento que mueve... algún trozo de bolsa que va dando vueltas por el de esto. Y la puerta del teatro está entreabierta. No parece que vaya a haber mucho público. No tenemos armas aquí, ¿verdad? Yo no suelo llevar armas. Bueno, yo tengo entrenamiento, según parece que me ha dicho mi tía. Ok. Tú sígueme. Entro. Vale. Me empujo a la puerta. Entráis en el teatro, está medio a oscuras. Hay algunas luces que están encendidas, otras que parpadean, que no parece que funcionen muy bien. Y en el momento en que entráis, os encontráis en medio del escenario, porque por cortes de edición estáis en el escenario y de repente se enciende una luz.
Olivio, ¿dónde estamos? ¿Por qué estamos en medio del escenario de pronto? Esto, en el guión, no sé, hay un corte. No sé exactamente, pero esto será importante en la trama que vendrá después. Vale, de acuerdo. Esta es una mic herramienta que usaremos más tarde. ¿Qué? ¡Marionetista! Olivio, ¡sal! ¿Puedes salir de entre bambalinas a tu tía, a tu padre, a tu madre, a tus hermanos mayores gemelos? Todos llevan cuchillos y te dicen: Olivio, lo has hecho muy bien, has traído a una de las brujas, por fin podremos deshacernos de ella. ¿Olivia? No era esto lo que... ¿Pero estáis manejando vosotros a la gente? No, pero sabíamos que alguien iba a investigar esto y sabíamos que la bruja probablemente estaba metida en el ajo. Es ella quien está manipulando a la gente. No, yo no estoy haciendo esto. Eso no es verdad. ¿Qué haces, Olivio? Olivio, apártate. Tienes que cumplir tu destino. Eres un pi, eres un cazador de brujas. ¿Olivio? Estoy enamorado de ella. No puedo matarla. ¿Olivio? ¿Jefe? Pero no rompa el personaje, no rompa el personaje. ¡Tito negro! Jefe, qué buena. ¿Jefe? Todo esto mientras tiene que estar tranquila, porque tiene la paz. De vuelta en arena en los zapatos. Joder, no veo ni hostias. Estáis Blake y Malone saliendo por fin del pasadizo que os está dando la libertad. Se ve la cara exterior de la pirámide. Se nota como alguien, una de las piedras empieza a salir hacia afuera y sale tanto que empieza a caer y rueda por la cuesta y se ven unas piernas atadas por una cadena. Habéis llegado al final, habéis comenzado a empujar la piedra con las piernas y habéis conseguido abrir una salida. Os asomáis y lo que veis es pues eso, una caída, una cuesta, una pendiente de piedra y abajo la arena del desierto. Perdón, muchas gracias por la raíz que han venido. Y gracias por la Lichpool Gamer. Muchas gracias. Estamos jugando a Monster of the Week. Está siendo una cosa. A los pies de la pirámide están los camellos en los que vinisteis. ¿El animal o los vendedores de droga? Sí. Si habéis venido a hombros de unos vendedores de droga, están allí esperando, fumándose unos porros. Quiero decir, esto es estos. Podrían ser cualquier de las dos cosas. Nos han traído a la vez. Vendedores de droga que tenían camellos, casualmente. Casualmente. El pluriempleo. Los han traído en su jeep. Los camellos los han dejado en el sitio de alquilar camellos. Blake. Sí. Mientras estábamos subiendo, he visto a los jeroglíficos y creo que estábamos equivocados. Los aliens no descubrieron las pirámides. No trajeron las pirámides, no las fabricaron. Resulta que las pirámides fabricaron a los aliens. Es como una conspiración mayor. Vamos a ver. Tortilla de patata, Malón. Acabamos de salir de una cripta funeraria egipcia en la cual nos estaban intentando enterrar. Y tú estás ahí sentado diciéndome que las pirámides inventaron a los aliens. Imagínatelo, todo un universo lleno de alienígenas con temática egipcia. ¿Cómo voy a imaginarme semejante barbaridad? Pero tú no estás viendo que esto es una piedra encima de la otra puesta y ya sí, está. Sí. Las naves serían así, es lo que pone en la pirámide. Las pirámides inventaron a los aliens. Tienen un círculo así por el que viajan y se convierten en aliens. Y ahí todo es un mundo de aliens con temática egipcia ahí a tomar por saco. La cámara te hace unos efectos ahí de... Y ahora se pone a llover.
Las lágrimas de Blake. Bueno. Aguantando la cara de asesinarlo. Bueno, este es el descubrimiento del, este es el descubrimiento del siglo. La verdad es que estoy un poco decepcionado porque la pirámide no olía a culo. Pero lo importante ahora es salir de aquí y encontrar a... y desenmascarar a las líderes de la organización Anubis. Exacto. Eso es a lo que me he venido. Y no desviarnos más del tema. Sí, mejor. Un momentito. Y va a sacar una... como una... pincho, no. Un clavo grande. ¿Vale? Para romper la cuerda y liberarnos. Vale. Lo haces perfectamente. Toda la vida. Venga. Blackman, me estás diciendo que nos hemos recorrido media pirámide con la pata atada y podíamos habernos soltado desde el principio. Yo lo iba a hacer antes, pero te has liado a andar y a hablar de aliens y ya no me ha dado tiempo. Lo quería haber hecho antes, pero... Asumo mi culpa. Yo es que te vi tan confiado avanzar que dije, él sabe a dónde va. Claro. Toda mi experiencia como profesor universitario en la facultad de vale, ¿y cómo te dicen no en la facultad? ¿Hay que bajar de aquí? ¿Cómo se baja de aquí según la universidad del...? Pues mira, estudié psicología, pues supongo, pero al lado teníamos el departamento de física y la física dice que igual que la piedra que hemos tirado que ha bajado rodando, que ya está a punto de llegar abajo, pues nosotros. Sí. Vale, vamos a intentar ir bajando con cuidadito. ¿Aterrizáis en el suelo de la pirámide? Porque no hay presupuesto para grabar la escena en la que estáis bajando por ella. Tampoco hay presupuesto para hacer una pirámide de verdad, por lo tanto es solo unas piedras que os llegan hasta que la cámara termina. Hacemos como que nos sacudimos la arena. Eso ha sido doloroso. Ha costado, pero ya estamos aquí. Cuando llegáis abajo, ahí están vuestros camellos. En el momento ¿Son personas o camellos? Sí. ¿Había presupuesto para camellos? Hay presupuesto para camellos, sí. Hay presupuesto para camellos. Es que entre escena y escena son los que llevan las cámaras. Por eso los tenéis ahí. Los camellos, sí. Tiene sentido. Los camellos son baratos porque son los 90 y las leyes de crueldad animal todavía no están tan instauradas. A mí me vale. Subís a los camellos. ¿Está todo igual? No, está todo igual. Subís a los camellos y en el momento en que estáis subidos a ellos y a punto de iniciar la marcha, un montón de esbirros aparecen de la nada a vuestro alrededor y os apuntan con metralletas. Te vas a reír, pero es la quinta vez que me pasa esta semana. ¡Corre! Es que es época de examen. Le voy a dar a Zafar yo. ¿Cómo es cojo? Vale. Hazlo otra vez, a ver si vuelve a hacer el efecto. ¿Sí? Yo qué sé, no sé cómo funciona un camello. ¿Le dices arre camello? ¿Haces vale, así, Blake va a coger las del desmalón también, porque es que ¿sabes? Si no sales de allí. ¿Y echáis a galopar? Supongo. Todos los disparos dan en el suelo a vuestro alrededor. Y mientras los camellos huyen, los esbirros se suben a un jeep que también estaba allí, que por algún motivo no habéis visto venir. Saltan, además, es uno de estos descapotables, saltan, en vez de abrir la puerta y meterse por encima, y empiezan a perseguiros. Vale, una persecución en la que se ve claramente que no estáis montados en un camello de verdad, sino que estáis probablemente... Blake, hazte así, que se te ve como el croma en el pelo. ¿Qué haga como? Tenemos como bordecillo verde. Como bordecillo, ¿verdad? Sí. Ahí, así es. ¿Estáis huyendo a camello? Y a lo lejos veis lo que parece ser
un oasis. Es lo único que hay. ¡Un oasis! ¡Lo estoy viendo! ¡Yo también! ¡Vamos! Voy a... Pero mientras se van tropezando, o sea, los malos tendrían que ir como el jeep en algún momento tendería a saltar sobre nosotros y se volcaría o algo así en mi cabeza. ¿Podéis intentar hacer algo para que no, o para detener la persecución cosas. O tirarles algo? Voy a intentar saltar al jeep en plan... Vale. ¿Había presupuesto para el especialista? O sí, no, sí, hay presupuesto para el especialista, pero no se parece en nada a ti. Estupendo. Entonces me imagino que la cámara está muy lejos y se ve como un señor que no se parece en nada a mí salta encima de mí. Y la siguiente escena es tú cayendo en el coche. Voy a esto no puede ser, no me lo creo. Yo tendría que estar corrigiendo exámenes y voy a regarle un puñetazo al conductor. El conductor se queda inconsciente en el asiento y puedes tomar el control del vehículo si quieres. No sin antes señalar así lo mucho que te ha dolido pegarle a otra persona porque el pie se ha tenido que quedar atascado en el acelerador y cada vez vas más rápido hacia una duna. Sí, no, obviamente una vez que esté inconsciente lo saco. Correcto, lo empujas, abres la puerta, lo empujas. Sí, y ahora estoy controlando un jeep que supongo que estará lleno de malos también. Hay unos malos que están disparando, sí, a... Vale, pero Blake va a coger la pistola, ¿vale? Y mientras cabalga va a disparar y va a atinar claramente a todos los que están detrás. Perfecto. De... Perfecto, se oye un Wilhelm scream y uno de los esbirros cae. Caen del... porque atina del tiro. No se oye nada. Se oye. Otro cae haciendo una doble voltereta hacia atrás por ningún motivo. Porque el especialista esa vez tenía esa habilidad y dijeron, ¡ando, que queda más guapo! Y dio una doble voltereta hacia atrás. Y al final solo queda uno, que es un tío muy mal encarado que saca un machete e intenta apuñalarte, malón, mientras tú esquivas, mientras vas conduciendo, dirección a una duna. Voy a saltar del jeep y lo voy a dejar ahí, que se apañe él. Vale, saltas del jeep y el jeep impacta contra la duna y explota. En llamas. Porque sí. Blake vuelve con los dos camellos y se pone al lado. ¿Estás bien? Esto no ha sido nada. Venga, vamos. No sé, algún chiste de profesores, es que hace muchos años que no me suena haber sido. Tendrías que verme las tutorías. Esto es lo que hacen mis alumnos cuando sí, la revisión de examen. Vamos. A ver si están los Danubis ahí en el oasis. Tienen que estarlo porque no hay presupuesto para más escenarios. ¿Más escenarios? Vamos. Os acercáis al oasis. Aparcáis los camellos en una palmera en la entrada del oasis. Y comenzáis a caminar. Hay unas cuantas palmeras, hay un pequeño laguito, hay un poco de vegetación y hay una figura de espaldas en medio del oasis. Lleva ropa de color terroso también, un sombrero de ala ancha y está de espaldas a vosotros. Me lo quedo mirando así y lo apuñalo. Antes de que lo apuñales, ¿vale? Bueno, lo apuñalas, ¿vale? Vale. Y hay un... como una... y te das cuenta de que era un espejismo. Ah. ¿Vale? Y detrás vuestro oyes una voz que dice... Siempre igual, profesor Malone, siempre igual. Es usted muy predecible. ¿Cree que no, que iba a caer de nuevo con ese viejo truco? Y cuando te giras, efectivamente, ves al egiptólogo.
fundido negro. Sí que tiene un título. Títulos de crédito. Y aquí lo vamos a dejar por hoy. Wow. Oh. Wow. 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 No estoy bien. Vete a hacer un resumen de lo de hoy. ¡Hala! Madre mía. Igual es que me crió la televisión, pero ha sido el mejor episodio de la historia. Sí. Sí es. Sí es. Gracias por seguirme el rollo y hacer todos los tropos posibles concentrados. Perdón, porque mi cerebro hoy no estaba muy allá y estaba un poco. Ha sido maravilloso. Esto ha sido maravilloso, increíble. Perfecto, ha sido perfecto. Como niño de los 80, de verdad que no podía haber pedido más. Ha sido perfecto. Ay. Solamente una referencia literalmente a Senna. O sea, es que lo único que hubiera podido ya. A ver, he intentado hacer los sí, dobles. La flauta al principio se notaba y. Y los dobles haciendo cabriolas absurdas. Solo porque saben hacerlas. Sí. Blake en el siguiente. Li, 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 li. Y cae. Blake saltando en vertical. Alturas absurdas. Espero que os haya gustado mucho. La semana que viene no creo que juguemos. Os lo vamos confirmando. Seguidnos en redes y en el Discord para ver si la semana que viene se juega o no. En cualquier caso, si no, pues sería la siguiente. Y nada, espero que os lo hayáis pasado muy bien en este capítulo, que no ha sido muy spooky, pero... Ha sido genial. Pero ha sido muy, muy retro. Al principio ha sido un poco spooky. Estabais acojonados. Fran, ¿no fue así? Un poco sí. Así, Fran, eso. Gracias. No me acuerdo cómo eran los globitos. ¿Los? Globitos. Estos son corazones. No, estos son corazoncitos. ¿Los globitos era haciendo así? Sí, a lo mejor sí. A ver. No, confeti. Me vale también. ¿Y si haces Just Hands, ha pasado? Creo que no. Que son como 4 o 5 símbolos porque lo busqué, pero no me acuerdo. Ay. Bueno, muchísimas gracias. Eso. Leticia ha sido guay. Me alegro que os hayáis pasado bien. Muy guay. Milagros os dice adiós. Milagros, adiós, bonita, te quiero. Qué ganas de quitarlos. Adiós, gracias a todo el mundo.